Victoria es la capital de Mahé, la isla más grande del grupo de las Seychelles. Aquí viven prácticamente el 80% de los habitantes de las islas. El sencillo y elemental sistema de vida de sus gentes nos hacen olvidar las preocupaciones y el estrés característico de nuestras ciudades. La tranquila belleza de sus playas de arena blanca, rodeadas de esbeltas palmeras, contrasta con la exuberante vegetación tropical de sus montañas de origen granítico. A vista de pájaro, podemos admirar el color azul del Océano Índico, a través de cuyas transparentes aguas vemos con extraordinaria claridad las manchas oscuras de los corales sumergidos. Haciendo honor a su nombre, portaestandarte, estos peces desfilan ante nosotros en perfecta formación. Esta hermosa comátula, estrella de mar, tiene la propiedad de poder desplazarse volando de un lugar a otro, buscando siempre su mejor emplazamiento para captar con sus sofisticados tentáculos las partículas alimenticias que flotan en las aguas. Las anémonas se agitan al compás de la corriente. Cuando estos animales están totalmente desplegados, dan realmente la sensación de ser plantas exóticas, pacíficos habitantes de los fondos marinos. Pero bajo su apariencia inofensiva, la anémona es una terrible trampa. El tejido que constituye lo que podríamos llamar su piel contiene minúsculos dardos envenenados que son disparados cuando se acerca a su presa. No obstante, pececillos de determinada especie no solo no son atacados, sino que viven a expensas de la anémona y a cambio atraen hacia ella incautas víctimas. Este fenómeno de prestación mutua de servicios recibe el nombre de simbiosis. Hasta el hombre debe protegerse del contacto de la anémona con unos guantes. Alcione,
Es un gran coral blando, muy corriente en el Océano Índico.